Desgraciadamente, lo de ayer fue un golpe muy duro para Televisión Nacional, porque en el avión viajaban un equipo de Televisión Nacional, también para el país como un todo. Y lo que yo quería expresar hoy día es mi más profunda solidaridad, comprensión, porque yo sé que muchos de los familiares de las personas que estuvieron en ese avión están viviendo momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Y yo quería decirles que el país entero está con ellos. Hasta ahora sabemos que hay 4 personas que han fallecido, eso es lo que tenemos certeza. Pero también sabemos que la magnitud del accidente fue extraordinariamente grave. Y sin que perdamos las esperanzas, porque siempre hay que mantenerlas vivas. Esto fue un accidente muy grave, el pronóstico no es favorable. Y yo quiero asegurarle a todas las personas que tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas, particularmente la FACH y la Fuerza Aérea, han hecho todo lo que era posible para que esta operación de búsqueda y rescate fuera una operación hecha con la calidad y con la rapidez que requería. Esperamos durante el día de hoy poder tener más noticias. Nunca perdemos las esperanzas, pero yo quiero decir que, dadas las características del accidente, este fue un accidente extraordinariamente grave. Sabemos que el avión se precipitó al mar. Este es un avión que además tiene su tren de aterrizaje fijo y por tanto todo amarizaje es siempre muy peligroso, pero en este caso particularmente peligroso. Y queríamos venir a Canal 7 a expresarle a sus máximas autoridades nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestro apoyo. Seguimos trabajando en hacer todo lo que es posible para que la operación de búsqueda y rescate sea lo que se requiere, pero también quería transmitir este mensaje de comprensión, de solidaridad a los familiares de las personas que estaban a bordo de ese avión, 21 personas. Sabemos ya con certeza que 4 de ellos, 2 hombres y 2 mujeres, están muertos y quiero transmitir mis condolencias a sus familias. Seguimos buscando y trabajando. Y también a todos los chilenos, porque esto es un accidente que toca el corazón y el alma de todos los chilenos. A nuestro país le ha tocado duro, ha tenido que enfrentar muchas situaciones adversas. Esta es una situación más, pero yo espero que de la adversidad seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Chile se caracteriza por eso. Desde toda su historia, Chile ha tenido que enfrentar la adversidad. Lo importante es que sepamos enfrentarla con unidad, con esperanza y sobre todo con mucha solidaridad entre nosotros mismos. Usted, presidente, un hombre de fe, un hombre cristiano, en ese sentido también, por ahí también nos vamos también cobijando en eso, ¿no? En la fe, en lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto, yo soy un hombre que cree en Dios y he rezado, como sé que lo han hecho la inmensa mayoría de los chilenos, para que el resultado de este accidente sea lo más favorable posible. Pero también es verdad que este accidente fue muy, muy grave. Y nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza. Pero igual no quiero crear falsas expectativas. Y por eso decirle a todos los chilenos y especialmente a los familiares de los 21 personas que iban a bordo del avión que tienen toda la comprensión, la solidaridad del gobierno de Chile en un momento de tanta angustia y de tanta sufrimiento.